Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal. Estamos en verano de las 6:38, pero mirad qué buen día hace, porque a mí me gustan los días así, sobre todo cuando es época de calor, que no sea tampoco nublado de estos leves que parece calima y hacen efecto invernadero, que sea nublado como casi para llover, así no sé, se respira con un frescor que lo necesito porque hace un calor aquí. Y bueno, es lo que me estoy liando. Tenemos cositas que hacer por aquí. Hoy, mismamente, ahora. Por ejemplo, si nos vamos a la lista de reproducción, vamos a hacer el desafío semanal de Forzatón. Se llama Genial a la Antigua. Y bueno, ya sabéis vosotros que esto constan de 4 capítulos. Ya sé que hay gente que se queja de que tardo a lo mejor en decir eso, que dice que se. Que puedo tardar en vez de 20, 5 minutos, pero yo quiero explicarlo porque no toda la gente lo sabe y le gustaría saber más o menos el motivo de que esto va por capítulo. Y ya muchas veces me he encontrado el caso de que decían que por qué no le daba, por ejemplo, lo que había en el tercer capítulo si lo hacía. Y era porque no había hecho los anteriores. Hay gente que se le ha pasado. A mí también, yo al principio seguro, vamos, que seguro que lo afirmo 100%, que me salté algún capítulo. Y me pasó lo mismo. Pero bueno. El botón de pasar para adelante los vídeos está ahí, es gratis. Y nadie prohíbe que pase para adelante si os molesta que tarde en explicarlo. Pero yo quiero hacerlo. Bueno, hay veces que se me va la olla y hablo de otras cosas, pero bueno, creo que estoy entre amigos. Y ya está. Y si no soy amigo, pues bueno, soy más que amigo. Y da igual. Y los haters también son amigos míos, así que me da igual. Que vamos a ver, estos son 4 capítulos, hay que hacerlo por orden. 1, 2, 3 y 4. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver. En el primero. Bueno, se llama el mejor de Worcestershire. El mejor de. Yo qué sé, de Pernambuco. Consigue y conduce tu propia artesanía hecha a mano. El Morgan 3-Wheeler de 2014. Uf. El coche loco este. Es bonito, está bien, pero madre mía. A ver qué hay que hacer con él. Bueno, pues dice que no eres dueño, claro, no hemos montado en él. Todavía ni hemos hecho nada. Ya sabemos que va de este coche. Solamente hay que hacerlo con lo que nos digan. El túnel da igual. La dificultad que pongamos las cosas cuando la hagamos. Si nos piden algo, una carrera o algo. Da igual. La que os sea mejor. Pero siempre con este coche. Lo pone claro. El Morgan 3 rueda este raro de 2014. No podía usar otro coche. Solo este, ¿vale? Otras veces ponen un rango de coche. Por ejemplo. Que no es así, pero bueno. Os pueden decir, bueno, sí, os pueden decir un off-road o un off-road extremo o algo así. Vale, hay mucho, puede elegir el que os dé la gana, pero los tuneos y todo eso da igual, el nivel de dificultad, el que queráis. O también podrían decir una marca, conocí un Ford, lo que sea, ¿no? Pues un Ford, de los muchos que tenéis, pon uno de ellos, da igual, o cualquiera o varios de ellos, en cada capítulo uno o dos, lo que se os deje y ya está. Pero aquí. Lo dicen claro, el Morgan 3-Wheeler del 2014. Capítulo 2. Triángulo de amor. Primera pregunta, ¿puede derrapar? Uf. Derrapar sí, pero bien, conmigo no. Averígualo logrando un total de 6 estrellas en zonas de derrape con tu Morgan 3-Wheeler. Vale, aquí hay que hacer 6 estrellas. No te dicen que hagáis a la vez 6 estrellas, además que aquí no se pueden. Lo máximo son 3 en cada pasada. Vale, pero si se os da mal como a mí, pues si hacéis una, pues paséis 6 veces. O si la hacéis de 2 en 2, pues 3 veces, tres pasadas. También no nos dicen qué zona, o sea que podemos elegir la zona que nos sienta más cómodo. O si no tenemos terminada alguna zona, pues intentarlo ahí. En una, en otra, en varias zonas, da igual. Y ya está, es eso. 6 estrellas en total y ya está. En la zona de derrape que queráis y ya está. O una o en varias, la que os dé la gana y
Y las que hagáis en cada pasada. Si hacéis 3 y 3, pues mira, ya tenéis en dos pasadas las 6. Yo me temo que me daré 3 o 4 pasadas, pero bueno, y más con este coche. Capítulo 3. Buscador de atención. Rebasa a tu oponente mientras derrapa en tu Morgan 3-wheeler para ganar una habilidad de alardeo. En mi juego, la traducción me parece que es presumido, como se llama. La de alardeo, que es. Pues eso, mientras le está adelantando. Vamos, mientras está. Se derrapa un poquito y se le adelanta. Un rebase, se dice. Se dice un rebase, pues un rebase. De cerca. Y al mismo tiempo derrapando. Chuleándolo un poquito. Presumido. Alardeo, vale. Es también habilidad cabezona. Hay veces que sale la primera, otra vez se puede tardar. También al derrapar puede que sea al coche, te choques con otro, yo que sé, cualquier cosillo con la pared, si te quita. Las cosas que pasan. El canal desastre es así. Y bueno, menos mal que solamente es una esta vez. Capítulo 4. Es una bici, es un auto. Pero más bien un triciclo, ¿no? Una bici, ¿no? Fíltrate por el tráfico para conseguir 5 habilidades de enhebrando la aguja con tu Morgan 3-Wheeler. Vale, pues ya sabéis, enhebrar la aguja es pasar entre medio de coche. Y otra cosa de que cuando sale, sale y si no, pues no. Tarda, o no tarda nada. Necesitamos coches para eso. Coches, que haya coches. Ya sabemos dónde, ¿no? Ya sabemos dónde hay coches. Pues ya está, chicos, pues habrá que empezar. Nos vemos en el capítulo 1, después de la publicidad. Bien, chicos, pues vamos al capítulo 1, el mejor de Worcestershire, o como se llame. Consigue conducir tu propia artesanía hecha a mano, el Morgan 3-Wheeler, de 2014. Pues nada, vamos a montarnos en este cochecito tan espectacular. Morgan, Capitán Morgan. Vamos a ver. Aquí, bueno. Aquí lo tenemos. Este. Este que viste y calza. Bueno, pues venga. A montarse en él. A subirse en él. Desea que te lo envíen, pues sí, envuelto. Por favor. No, si sí está bien, si sí, el cochecito está bien, desde luego. Vaya un coche loco. Y bueno, no me ha saltado el aviso porque estoy. ¿Veis que pone entrar en casa, a casa? Estamos en el rango de influencia de una casa. Si cuando salgamos fuera, si me deja ese buen hombre, pues nos salta el aviso. Si vosotros estáis fuera del rango de una casa, pues va a saltar enseguida. En la que os montéis en él, os va a saltar. Sin problema. Pero va, yo como siempre me pongo aquí, pues hasta que no le doy una vueltecita. No me vale. Pues ya está, chicos. Ahí lo tenemos. Ese es el primer capítulo, nada más. Salí con este coche para que nos cuente lo del capítulo. Y entonces, claro, ya nos tocaría. Cuando quiera tocar el capítulo 2, que nos vemos ahora después de la publicidad, como siempre digo. Vale, chicos y chicas y chiques y chicos y lo que sea, personas, vamos al capítulo 2, ¿no? Triángulo de amor. Primera pregunta, ¿puedes derrapar? Abrígolo logrando un total de 6 estrellas en zona de derrapes con tu Morgan 3-Wheeler. Yo estas cosas de derrape y eso así que no piden, como no tengo ni idea. Yo para derrapar, ya sabéis que no. Bueno, para las demás cosas tampoco, pero para derrapar, ya sabéis que. Derrapar, derrapo, pero no para donde hace falta derrapar. Así que. Al 3-3 no creo que haga de un golpe, así que. Ya haré una, o yo qué sé, o dos. Pero bueno, que. Eso. Hay que conseguir 6 estrellas en total y ya está, en cualquier zona de derrape. Entonces. Yo tengo un sitio ahí que. Cuando me sale más o menos justito. Sí que soy muy malo. Y entonces, claro, bueno, vamos al festival. Me voy al festival de Brizón. Ahí, para empezar la faena.
Vale, me voy al festival de Gritón. Madre mía, derrapar, esto sí que. Y bueno, configuro para que no sé si con este coche hará falta, porque derrapará solo, ¿verdad? Le pongo manual por si se vuelve más loco de lo normal. Ahí le quito el control de tracción, de estabilidad y lo pongo manual. Yo creo que con segunda me va a valer. Segunda. Este coche está loco. Así que no, haré segunda y lo intentaré por menos. A ver. No os tiréis de los pelos, chicos, con lo malo que soy, porque a ver, ¿qué queréis que haga? Vale, por aquí mismo. Vamos a ver. Segunda ya, no, ni lo toco ya. Bueno, pues no sé. Si esto también me ha pasado otra vez, de que he hecho ahí la primera 3 estrellas, pero luego no hago ni dos. Así que eso es la siguiente, porque no sé el punto. Y me ha salido de casualidad, chico. Ya sabéis que me ha salido de casualidad. Me ha salido ya el contador ese de que si. Ah, ahí, que si no. Ahí, vamos a hacer otra vez aquí un poquito de simulación. Pues yo qué sé, chicos, esto es raro en mí, ¿eh? Que yo no hago y menos con esto. Pero tendríamos las 6, ¿no? Son 30.000 o por ahí las 3. A ver. Cuando salga el cartelito. ¿O qué es más? ¿O me he equivocado y son más de 30.000? ¿Qué pasa aquí? A ver si me muevo un poco. ¿No he hecho 3 estrellas? Sí, he hecho, ¿no? 3 de cada. Es que no me quiero salir a la pantalla, así va a ser el cartel. Yo vendré un poquito por aquí. No he hecho 3 en la primera. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, es que va lento esto, ahora, triángulo. Mirad lo lento que va. Que ya, claro. Si no llego a ser paciente, pues. Un poco, pero es que esto. Si no llego a ser un poquito paciente, estaría ya preguntando, ni miraría, me salgo de juego o algo, rebotado, o preocupado, o me voy a otro lado ya. Bueno, si voy a otro lado salta. Pero que sé, me salgo del juego y estoy preguntando que por qué no me ha saltado los 3 avisos, eso. Ya tenemos una cosa más de experiencia, que nos esperemos un poquito. Y a ver si nos la da. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo en esta zona rápida? Aquí. Sí, son 30.000 justo, ¿veis? Nos pasó a las 2 de 30.000, vale. Pero vamos, que si hacéis 4.000, ya sabéis que tenéis que hacer 6 vueltecitas, por ejemplo. O si hacéis 15.000, pues ya sabéis, 3 vueltecitas, que tampoco es nada. Y yo tenía pensado hacer, pues eso, dos, de 2 en 2, de yo qué sé. Así que tampoco. Pero vamos, el coche va bien, ¿eh? Me ha gustado. Os dejaré el tuneo que tenga, que no sé cuál es. Ya miraré. Y lo pongo. Sí, por si queréis. Es un S1900, eso sí, pero no sé qué tuneo tiene. Bueno, que me enrollo. Que me enrollo, chicos, y la gente se queja. Pero yo creo que debo comentar cosas, ¿no? Nos vemos ahora en el capítulo 3. Bueno, chicos, pues vamos al capítulo 3. Vámonos aquí. Se llama Buscador de Atención. Rebasa a tu oponente mientras derrapa en un Morgan 3-wheeler o 3-wheeler para ganar una habilidad de alardeo. Que alardeo, no sé vosotros con qué nombre os saldrá. En otras traducciones, como lo tengáis. Mi traducción es. Sale presumido. Si no me equivoco yo ahora. Presumido creo que es. Y es una nada más. Hay que rebasar mientras se derrapa. Al mismo tiempo. Y hay veces eso que parece que lo ha hecho y no salta. Por algún motivo, pues no lo notan así. O damos contra algo. Vamos a aprovechar que estamos aquí en el. En esto, en el Festival este de Horizon, porque precisamente aquí hay un sitio que donde me gusta a mí hacer eso de alardeo, así que nos viene muy bien. La verdad es que nos viene muy bien. Os voy a enseñar dónde, cómo se llama, Circuito del Festival Horizon. En el Festival Horizon, aquí nos vamos ahí, aquí para aquí, aquí para aquí. Uy, qué malo va esto. Madre mía. Voy a morir, chicos.
Voy en el S1 900. Quizá tenga que cambiarle el tuneo. Que va muy rápido esto. Van a ir muy rápido los coches. De momento, ¿no? Vamos a intentarlo. Porque como piden más que una, depende cómo esté de los nervios yo. Lo que sí voy a hacer una cosa. Que me estoy complicando. Que es que ojalá subiera. Es que como me pongo nervioso y esas cosillas. No soy hábil. No voy a dar suficiente con bien lo de el cambio manual. Pero lo suyo, que como manejé en cambio manual es lo mejor que hay, chicos. Pero yo no. Quien no es hábil no es hábil. Ya está, chicos. No tengo que conformarme con lo que hay. Bueno, pues no vamos a cambiar de auto ni nada. Vamos a aquí a configurar el evento individual. Tenemos que seguir con el Morgan, claro. Yo voy a dejar sin los controles de tracción, pero creo que ya tendría que ponérselo porque se me va a ir el coche. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal sale? Es una nada más. Es que lo suyo, yo muchas veces lo hago cuando piden más. Pues al principio consigo mejor una y entonces reinicio el juego otra vez, la partida, bueno, la carrera, reinicio carrera y vuelvo otra vez desde el principio de aquí a hacerlo otra vez el mismo tramo o intentarlo por lo menos. Ajuste de dificultad, pues creo que estaremos muy hábil. No lo pongáis mucho más, o yo que sé, como queráis y como os sintáis cómodo. Yo creo que muy hábil tendré víctima y no será muy agresiva. Vamos a verlo. Yo sé que cuando esto se pone cabezón, se pone cabezón. No. Mira, mira, los Citroën esto. Pero bueno, tampoco puedo adelantarlo a todos. Tengo que dejarme alguno para el final. Ya está. Vale. Pues eso es, chicos. Bueno, ¿qué hago? Vale, que sí, que sí, que sí. Déjame en paz. Os estaba explicando esto, que si piden más. Pues damos a reiniciar. Entonces ya tenemos 4 vueltas, pero hay que estar cerca de ello. En este circuito de 4 vueltas, yo prefiero hacer así. Si se pone cabezona la cosa, pues reinicio la carrera e intento otra vez desde el principio. Que hoy es raro que me está saliendo todo al principio, la primera. Ya veremos la aguja, lo que voy a tardar. Tío, la enhebrar la aguja esa. Ya estoy pensando en ella. Bueno, pues aunque estemos eso, yo adelanto unos cuantos, si puedo ahora. Y me acerca a los primeros, aunque ese se ha destacado mucho. Y me da con la pared. No me va a contar, quizá. Sí me ha salido presumido. Vale. Vale. Muy bien. Pues eso sería si nos piden dos. Quieto. Que me vaya a pisotear la cabeza. Pues nada, reinicio eso, como ya he dicho. Reinicio evento y ya está. Como en este caso no es así, pues ya lo hemos hecho. 2 veces y más o menos eso, ya un poquito de hacer el tonto y ya está. Pues salimos. ¿Quieres el evento? Sí. Y nos quedamos tan contentos por rimar un poco y hacer más el tonto. Vamos a ver el capítulo siguiente. El siguiente, que es el 4. Vamos, lo veremos después de la publicidad. Ya estoy temblando. Bueno chicos, pues llegamos al final del desafío semanal. Se llama esto Genial a la Antigua, ya lo sabéis. Y el capítulo 4, que es el último, dice, es una bici, es un auto. Fíltrate por el tráfico para conseguir 5 habilidades enhebrando la aguja con tu Morgan de 3 ruedas. Morgan 3 Wheeler. Pues nada, hay que hacer 5 enhebrando aguja, que es pasar entre medias del tráfico, puede ser. Que vayan dos coches, uno en nuestro sentido y otro en contrario, y pasamos por en medio. Puede ser que vayan en el mismo sentido nuestro y pasamos por en medio. Puede ser que vengan los dos de frente y pasamos por en medio. Puede ser que vayan, aunque no vayan. Vamos, sí, que vayan más o menos para, no paralelo, un poquito más separado y pasamos por en medio de ellos también. Pero rápidamente, que no, si está muy distanciado no va a salir. Pero si están, aunque no vayan juntos los dos, vayan un poquito más adelantado al otro y hacemos como un quiebro. También suele salir algunas veces, cuando quiere. Y ya está.
Con el juego estima que vale. Pues ya está ahí, ya que hacer con este coche. Sitio ideal, pues la autopista. Que esté en modo offline, pues ayuda, aunque también puede estorbar mucho los coches, pueden hacer mucho estorbo. Lo primero que voy a hacer es ponerle a mi coche algo por lo menos para ir un poco como yo quiera, pero uf, si es que no, esto vamos a ver cómo, qué tal se conduce. Tampoco hace falta que vayamos muy rápido, pero también depende del tráfico como vaya. Hombre, si vienen de frente, pues menos rápido porque vienen hacia nosotros. Pero si van en nuestro sentido, pues que corre para por lo menos rebasarlo por el medio. Guarda y continúa. Vamos a ver. Todo ha salido más o menos rápido. Ahora ya temo que no salgan esta ni una. Pero vamos, si no, cortaré un poco. Iré cortando porque ya veis que no sé si empieza desde aquí. Desde aquí mismamente. Aquí mismo. Yo estoy en modo offline, ¿eh? Que va, si es de día va a haber coche. Hasta aburrirnos. En fin. No sé si irme en el mismo sentido o al contrario. A ver, depende también lo fluido que esté la cosa esta. Es que también eso, que hay que encontrar coches que vayan en paralelo, porque si no. Buenas ganas, chicos, hasta que encontremos. De todas maneras, yo quizás corte. Si veis que tal. Una, sí, vale, una. Ey, no te acerques a mí, que quería hacer otra cosa. Seguro que le corte para que no sea esto muy rápido. Aquí lo que decía yo, esto. Ay, no, no me ha dado tiempo a girar, perdón, chico. Quería pasar entre medias de esos dos, este sí. Quería hacer como una S. Pero no sé si me hubiera valido. Aquí nada, aquí no, no hay nadie, no hay carne de cañón. A ver, es que también dependemos de eso, que es de tráfico. Y eso no influye, no es culpa nuestra. Aquí estos dos, qué hacen ahí? Aquí no hay nada que cortar y esos dos van muy juntos, pero voy a ver. No, sí, con lo poco se. No he podido, quería meterme entre medias. Pero es que no maniobra bien a mi gusto. A lo mejor sirviera pues, dejar quitar el control de tracción de estabilidad. A ver qué hay por aquí. Uf, mira, que son muy incordios estos coches. Son muy. Aquí, por ejemplo, creo que vale. Estaba mirando el otro. Pero vale. Ese ha colado. Son cinco, ¿no? Allí parece que hay dos víctimas. Una víctima, ¿no? Y dos. Dos víctimas. No, no. Esto que sea yo, pero. Más descarado. Más rápido. Pero es que veo que este coche no se puede maniobrar bien. Ahí no, no quepo. Voy, ya no, ya al irme de ese. Pero aquí. Aquí hay más víctimas. Lo que pasa es que me chocaré. No me choco, vale. Bien. Bueno, bien, a lo mejor me dice que no. A ver, y a ver si puedo. No sé si me va a contar lo que yo decía. No, no me lo ha contado. Bueno, pues por aquí. Esta está más junto. No sé si me contará o no. No ha querido, no me he dado cuenta. Hay que hacerlo más. Más rápido. Que sea la cosa más rápida. Pues nada, no hemos tirado una vuelta. A ver, ahora por aquí mismo. O bueno, vamos a buscarlo de frente, ¿no? A ver si me dejan pasar esto. Ya que antes hemos ido al mismo sentido. A ver si vemos la ocasión. Es que tampoco veo yo mucho, ¿eh? En la. Me quedo. Ya tengo los ojos fritos, la verdad. Bueno, ahora, ¿dónde se van esos? Se cambian de sitio. Yo tengo que poner en otra posición. Aquí, aquí sí. Ya está, fuera. Pues eso es lo que tenemos. Vale. Aquí no sabemos qué coche de estos raros. Pues esto es lo que querían, pasar entre el tráfico y ya está. No, y además ya lo sabéis vosotros de sobra. Influye eso, que quieran ellos pasar. Que se pongan en paralelo y ya está. Hemos hecho nuestros capítulos, los cuatro. Ya sabéis que hay que hacerlo en su orden. Uno, dos, tres y cuatro. Y nada. Cuidaos mucho, chicos. Saludete y hasta la próxima.